Yo soy Step Camacho y como vieron en la reseña vamos a hablar de estas nuevas paletas de maquillaje. Entonces, ya con mi rostro preparado voy a empezar con mi base. Primero que nada voy a aplicar mi primer, este es Perfecting Face Primer de la marca Amoros. Lo voy a aplicar sobre todo mi rostro con movimientos circulares y palmaditas para continuar con el siguiente paso. Voy a continuar maquillando mis cejas con la Brow Cream Definer de Amoros también. Ese es el tono Dark Brown o el chocolate, que es el tono más oscuro. Entonces, lo voy a aplicar de manera habitual en mis cejas. Lo estoy aplicando con la misma brocha que ya tiene esta pomada. Entonces ya me han visto hacer esto, así que no es la gran cosa. Simplemente voy a maquillarme las cejas. Ya con la línea completa de los My BFF correctores de Amoros, ya con todos los tonos a la mano, voy a preparar mis párpados. Entonces aquí se los estoy presentando cada uno. Voy a aplicar el tono Fair, que es el más claro, para ponerlo de base, como de base para mis sombras y dar definición a mis cejas. Lo voy a estar aplicando con el mismo aplicador y con la blender voy a estar difuminando mi corrector. Después de esto voy a aplicar mi BB Dation, que es una base BB Cream para el rostro, igual de la marca Amoros. Esta tiene filtro solar de 35 y esta de un acabado de medio a cobertura completa. Yo me pongo un poco, no me gusta mucho la cobertura completa, pero lo que tiene esta base es que también se adapta al tono de la piel. Entonces, por si te equivocas, si adquieres una base, a lo mejor uno un poquito más oscura, un poquito más clara, no te preocupes. Se adapta perfectamente al tono de tu piel. Ahorita estoy utilizando el tono Gold Ivory. Para mis contornos ya no voy a utilizar el tono Cocoa, voy a utilizar el tono Honey, que es un tono un poquito más cálido y clarito, por así decirlo, como para dar un toque más bronceado a mis contornos y no tan pronunciados. Igual con los mismos correctores, My BFF Matte Concealer, y lo voy a estar aplicando con el aplicador así de manera espaciada, los puntitos, y lo voy a difuminar con mi blender. Tu piel es un poco más oscura o quieres un acabado más profundo, utiliza el tono Cocoa. Para corrector voy a utilizar el tono Medium Light. Este es un tono, el tercer tono más claro. Este lo voy a aplicar en las partes de mis ojeritas para levantar mis ojos, hacer una manera más alzada de mis ojos y se vean más felinos. Y lo voy a aplicar como habitualmente lo hago. Igual, lo pongo con el aplicador y lo difumino con mi esponja. Para sellar todo eso voy a utilizar el Loose Sealing Powder. Ese es en el tono neutro, que es el Peachy, que es el tono duraznito. Entonces voy a hacer como un tipo baking muy ligerito y voy a estarlo difuminando con mi misma blender.
Y ya posteriormente con una brocha grande voy a terminar de quitar todo este polvo y esparciéndolo por todo mi rostro. Con mi rostro finalizado, vamos a dar comienzo a esta presentación de estas nuevas paletas. Bueno, baby lovers, así como vieron en la presentación de este video, con estas nuevas paletas de la marca Amorous, vamos a comenzar este video tutorial reseña, primeras impresiones. La verdad, no he abierto las paletas desde que llegaron y estoy con la tentación de querer abrir. Entonces, vamos a comenzar a abrir estas paletas. Son dos paletas que sacó Amorous al mismo tiempo. La verdad, se está trabajando súper rápido. Son estas dos paletas. Se las voy a dejar aquí al ladito. Es la Tea Time Fantasy y Macarrón Magic. En el macarrón son estos dulcitos de galleta que hay de muchos sabores. Y bueno, vienen selladitas, ya saben, el empaque así mate, brillosito. Vienen en tonos pastel, está en tono rosita, está en tono como cremita. Vienen selladas, atrás vienen lista de ingredientes, vienen las dos así igualitas. Vamos a abrir primero la Tea Fantasy. Vienen selladas aquí, traen su como su masking, pero así redondita. Vamos a quitarla. Vamos a hacer esto en cámara rápida. Aquí viene la paleta, viene del mismo modo. Como siempre, mismo empaque. Ya saben. Ok, aquí veo algo diferente nada más. Ah, no sé si se alcanza a ver. Aquí en la cajita trae lista de ingredientes. Y en esta ocasión la parte de atrás trae la lista de los colores que tiene la paleta. Viene con este material holográfico. Entonces, está padrísimo. Vamos a abrir la paletita. Déjame hago un poquito para atrás. Y ¡tarán! Trae su espejo grande, trae un plástico. La voy a voltear para que el espejito no nos estorbe. Trae su plastiquito protector. Y esta es la paleta. Igual aquí no se ve tan bien como lo estoy viendo yo, pero les dejo aquí la imagen de los colores. Dios mío, son unos colores tan bonitos. En su mayoría todos son cafés, cálidos, y uno que otro frío, neutro. Trae mates, trae satinados, trae glitter, trae shimmer, trae hojuelas también. Ay, no, está muy padre. Y en su mayoría todos son los nombres de tés. La verdad sí es realmente un té. Y está padrísimo. Vean esto. Si te gustan este tipo de tonos, disfrutar tonos cafés, cálidos, o sea, algo para looks más neutros. Digo, también puedes hacer algo súper impresionante con esto, ¿no? Esta paleta está genial. Pero también hay otra paleta muy, muy parecida. Espérame. También está la paleta Nude Fantasy. También, creo que es va agarradita de la mano de esta con lo del Fantasy. Que trae este tipo de tonos. Entonces, esta, la Tea Fantasy es así. Digo, no son iguales, pero si nos vamos a la gama, podemos hacer una paleta completa con estas dos. Y viene así. Parecida, pero no igual, obviamente. Todos son diferentes tonos. Y también la quiero comparar con la Femme Fatale, que es la primerita paleta que sacaron. Que también trae tonos cafés, pero trae más pops de color. En comparación con la nueva paleta, aquí están las dos. Entonces también hay más o menos. Entonces, por si tienes dudas de qué paleta adquirir, pues tienes tres opciones súper padres. La verdad, ningún color se repite. A lo mejor pueden ser parecidos, pero no, ninguno es igual. Pero puedes hacer looks sorprendentes con este tipo de paletas. Y bueno, volviendo a la reseña de Tea Time Fantasy, es esta. Ahorita vamos a hacer unos swatches de los colores como que más icónicos que se ven aquí. Voy a abrir mientras la otra paleta para que la veamos juntos también.
Viene sellada igual que la otra, con el tapecito este redondito. Ya la abrí. Vamos a sacarla. El mismo empaque también. Y lo mismo que la anterior, en la cajita viene ingredientes. En esta vienen los nombres de los colores. Trae lo mismo. Es libre de crueldad animal. Duración 24 meses después de abierta. Y vamos a abrirla. ¡Qué bonito! Los colores. Colores pasteles. Trae su super espejo. Trae su protector. Y la voy a voltear porque vamos los colores. Ay, vean esto. No, no, no. Está divina. Voy a poner aquí la lista de colores. Están padrísimos. Madre de Dios. Trae colores pasteles. Voy a dejar aquí la imagen para que yo pueda hablar. Hay colores pasteles, hay mates, son pocos los mates, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, trae 8 colores de mate, de ahí todos son shimmer, glitter, y trae hojuelas también, y satinados. Está súper bonito, los colores son súper bonitos. Te gusta disfrutar este tipo de colores, está súper genial. Más los colores pasteles, es una cosa hermosa. Vamos a ver qué tal viene la fórmula, la aplicación y todo esto. Porque por lo regular cuando son colores muy mates o pasteles vienen muy tipo gis. Entonces vamos a ver esta fórmula qué tal está. Así que vamos a comenzar el tutorial después de los swatches. Pero va a ser, ya saben, un ojo con una paleta y el otro con la otra. Entonces vamos a hacer dos looks diferentes. Que a pesar con esa paleta podemos hacer miles y miles y miles de looks. Que no trae colores neutros. O sea, algo con lo que vamos a hacer transiciones. Todo ese color. Hacer un arco iris aquí a ver qué nos sale. Y la otra muy muy neutra. Entonces vamos a comenzar con los swatches. ¿Qué les digo? Se sienten como mantequilla. Estos son los primeros 4 colores de la primera línea, obviamente. Está muy bonito, como de transición. Voy a hacer el swatch. Ese es 1, 2, 4. Ahí está. Continuamos. Estos son los otros 4 de la primera línea, que son los últimos. También muy muy padre. Aquí es una hojuela, 2 mates y uno satinado. Como me estoy yendo para arriba, ¿verdad? Ahí está. Muy sólidos, muy bonitos los colores. Esa es la primera línea, vamos con la segunda. Estos son los primeros 4 colores de la segunda línea de la paleta. Estos son 3 mate y 1 shimmer, que trae como brillitos dorados. Los que traen brillitos son brillitos dorados. Creo que nada más el que es negro está como cobre. Voy a continuar aquí. Ahí está, estos son los 4 primeros de la segunda hilera. Muy sólidos también, están muy 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 buenos. Los últimos 4 de la segunda hilera es un glitter y 3 metálicos. Vean esto, es como un oro viejo, un cobre y un café, pero metálicos. Vean. Voy a irme en la parte de aquí abajo. Glitter, metálico, metálico y metálico. Muy buen swatch, muy buena pigmentación. También. Continuamos con la tercera hilera. Estos son los primeros 4 colores. Es una hojuela, mate, glitter y mate. Así se ven en mis dedos. Y ahorita vamos a hacer el swatch aquí. Hojuela, mate, glitter y mate. Muy sólido también el swatch de estos colores. Está muy padre. La hojuela viene suelta.
Así que aplicarla bien nada más. Luego, ahí está. Ya esos son los últimos cuatro de la tercera hilera. Es mate, metálico y satinado. Satinado. No tan shimmer, pero sí satinado. La segunda está como que muy polvosita, es chai. El chai tea. O como se diga. Y vamos a hacer. Ese es mate. Mate, muy polvoso. Lo soplamos y ahí está. Metálico. Y este como satinado. Ahí están estos cuatro bonitos. Ninguno se ve parchudo. Están súper padres. Vamos con la última hilera. Estos son los primeros cuatro de la última hilera. Este es muy neutro. Y estos son mate, shimmer. No tan metálico, pero sí un poco. Y un satinado. Estos son colores más cálidos y un neutro. Uno, dos, tres, cuatro. Como vieron ahí les están saliendo los nombres de cada uno. Este casi no se ve, es muy muy neutro. Pero muy muy bonitos. Vámonos con los últimos cuatro de la última hilera. Estos son los últimos cuatro, que es metálico y satinado, que es como un negro con brillitos plateados. Los otros satinados eran con brillitos dorados. Entonces es el último y le da la paleta. Y ahí está, mis baby lovers. Los 32 swatches de esta paleta que están divinos, como siempre. Muy, muy buen trabajo. Vamos a hacer los swatches de la segunda paleta, que es Macaron Magic, que es esta de aquí. Son más vistosos los colores, es mucho más colorida. Vamos a ver qué tal está. No son tantos colores mates, son 7 nada más, les comenté. Y vamos a comenzar con estos swatches. Vamos a comenzar con los primeros 4 de la primera hilera. Estos son los primeros 4 y es hojuela. Satinada, metálica, entre metálica y hojuela, es hojuela y shimmer. Estos son los primeros cuatro colores. Vamos a hacer el swatch. Pantalla están saliendo los nombres de cada uno en el orden que los estoy colocando. Estos son los primeros cuatro. Bien padre. Esos claritos, a pesar de que sean claritos, se ven muy bien. Las hojuelas, como siempre, ya saben, bien ojueladas. Hay que darles un buen paso para que queden bien, si no quedan como hojitas, entonces se te pueden caer y batir todo el maquillaje. Continuamos con los siguientes cuatro de la primera hilera. Estos son los siguientes cuatro, que es un satinado, un glitter, mate y mate. Estos mates son como color pastel. Pues vamos a continuar con el swatch. Estos son los últimos cuatro de la primera hilera. Este lilita apenas se ve. Es muy clarito. No, sí se ve. Ahí está. Vamos a continuar con los primeros cuatro de la segunda hilera. Estos son los primeros cuatro de la segunda hilera. Es un metálico, un satinado, mate y un metálico rosa. Vamos a ver el swatch de estos cuatro. Ahí está. También muy buen el amarillito sí viene como muy polvosito. Bueno, se puede trabajar, pero sí viene muy muy polvoso. Los últimos cuatro de la segunda hilera son tres satinados y el último es metálico también. Son satinados que traen brillitos como plateados.
La anterior paleta traía los brillitos dorados, en este caso son plata. Uno, dos, tres, cuatro. Estos son los últimos cuatro de la segunda hilera. Estos son los primeros cuatro de la tercera hilera. Es uno mate, un glitter, ese es un satinado y mate también. Estos son los de la tercera hilera. Vamos a continuar aquí. Ahí está. Sólidos los swatches. El único color así que no muy bueno fue el amarillito también. Creo que es la misma fórmula que el pasado, entonces por eso está así. Se llama Tropical Mango. Es un satinado, pero también muy polvoso. Como el Dignity Rose. Este de aquí también polvosito. Mil disculpas, a este punto mi micrófono empezó a fallar y se escuchaba horrible. Pero continuamos con voz en off. Les estoy presentando los cuatro últimos de la tercera hilera. El primero es un tono glitter, el segundo un tono mate, el tercero es una hojuela y el último es un tono mate. Aquí están viendo los swatches. Pigmentan súper bien, están muy padres, como siempre, las hojuelas divinas. Ahorita vamos a continuar con los primeros cuatro de la última hilera. Aquí se los estoy presentando. El primero es un tono metálico, luego sigue hojuela, mate y mate. De igual manera les hago el swatch y pigmentan súper bonito. Al parecer, aunque sean, se ven pastel, o sea, la verdad sí pigmentan muy bien. Sí son polvositos, pero se puede trabajar con ellos muy, muy bien. Como siempre, las hojuelitas hay que aplicarlas bien para que no se levanten. Estas se aplican mejor con el dedo para tener una mejor concentración y que se pegue, se adhiera mejor a la piel. Ya para terminar con los swatches de esta paleta, les presento los últimos cuatro colores. Este es un tono, el primer tono es un tono metálico, luego sigue un shimmer. Metálico y metálico. Están súper padres. Es un tono. Ese es el tono metálico también. Este es como un morado azul. Creo que les estoy diciendo eso. Y estoy haciendo el swatch también de estos colores que se ven divinos. O sea, en realidad, en general, toda la paleta está muy bonita. A pesar de que está polvosita, sí pigmenta. A lo mejor al principio del video no lo van a ver, pero ya al final lo notarán. Entonces, esos son los swatches de toda la paleta completa. Y ya vamos a proceder con el maquillaje. Igual con voz en off. Ya nos vemos. Nos escuchamos. Vamos a proceder con el tutorial de ojos. Voy a empezar con Tea Time Fantasy. Voy a poner voz en off para que vean el procedimiento. Y yo mientras me voy a estar maquillando con esta paleta. Y aquí arribita van a salir los colores que estoy utilizando. Voy a tratar de utilizar muchos colores. Francamente, no sé qué tantos puedo utilizar ya que es casi la misma gama. Pero vamos a ver qué podemos hacer, ¿sale? Así que comenzamos. Voy a comenzar con Milky Tea. Este es un color súper neutro. Voy a estar aplicándolo con una brochita fluffy, así esponjadita, en mi cuenca superior, digamos en la parte de arriba donde hacemos el contorno de párpado. Y voy a estar aplicando varios tonos. Ahorita apliqué el primero, ahorita voy por el segundo que se llama Oolong, también es un cafecito muy padre. Y un tono neutro. Para el tercer tono voy a utilizar Cosmo Tea. Cosmo Tea también es un tono café, ya tirándolo un poquito más cálido. Aquí ya se ve un poquito más el color. Y lo voy a seguir aplicando y difuminándolo hacia fuera del ojo. En el tono número 4 voy a aplicar Chai Tea. Es un café igual neutro pero más oscuro. Este también va a ser aplicado en el pliegue superior y lo vamos a llevar hacia afuera bien difuminado.
Ahorita se ve así como que muy tosco, pero vamos a hacer un corte de cuenca con el corrector de la misma marca que se llama Fair. Ya con esto se ve más bonito. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a empezar con un tono oscuro a claro. Ahorita voy a aplicar el tono Jasmine, que también es un tono oscuro, es un cafecito ya tirándolo un poquito más a cálido, pero es oscuro, es entre cálido y neutro. Entonces lo voy a aplicar en el primer tercio, respetando una línea muy fina de corrector entre corte y corte. Como segundo tono voy a aplicar Alfonso. Alfonso es un tono, un café cobrizo, oscurito. Y este lo voy a aplicar en la parte del medio, en el segundo tercio, en la parte central. De igual manera que la primera, lo vamos a ir aplicando, respetando la línea de corrector e ir difuminando. Esto ya es con una brocha un poquito más pequeña para mejor darle mejor movimiento y yo pueda trabajar mucho mejor con esta sombra y en esa parte del ojo. Ya para terminar esta línea voy a aplicar Loose Leaf, igual aplicándolo y difuminándolo hacia fuera, así tal cual lo ven en el video. Después de difuminar estos tres colores, voy a hacer un corte de cuenca con el mismo corrector para tener limpia la zona y voy a ir aplicando ahora un color claro a más oscuro. Estoy aplicando el tono lemongrass en el primer tercio de mi párpado móvil y como segundo tono voy a aplicar el tono Earl Grey, que es un tono igual grisecito neutro, claro también, y esto va en la parte central para dar más calidez al ojo. Y después voy a aplicar un tercer tono, este es el tono amaretto. Va a ser en mi tercio exterior. Simplemente voy a llenar esa parte de mi párpado móvil para que tenga un poquito más de calidez, que se vea más bonito. La cosa es utilizar más colores para que ustedes vean cómo pigmentan. ¿Ok? Yo quiero que ustedes vean. Y estoy aplicando puros tonos mate porque quiero que vean los tonos mate. Ya en mi cuarto exterior, que es ya parte en la fuera del ojo, estoy aplicando Formosa. Formosa es un tono café cálido también, igual mate. Y este también lo voy a aplicar. En la parte, en el párpado inferior, estoy con rooibos de lagrimal a la mitad y en la parte de la mitad hacia afuera, Alexandria. Con esto voy a terminar mis sombras mate del ojo. Y si se dan cuenta, dejé como un delineado tipo gráfico, pero esto todo hecho con el corrector. Para el lagrimal voy a aplicar Bourbon, que es un tono doradito muy suave. Eso es, este es un color metálico, entonces le va a dar un toque de luminosidad al ojo. Me voy a detener a este punto. Utilicé creo 14 tonos con este corte de cuenca. Para los cortes utilicé el corrector de Amoros My BFF, el tono Fair, que es el más claro para hacer los cortes y se van estas líneas de este modo. Entonces utilicé creo que 14 colores. ¿Okay? Vámonos con el siguiente ojo de la siguiente paleta, que es Macaron Magic. Del mismo modo que este, voy a hacer este otro con voz en off. Comenzamos. Voy a seguir los mismos pasos que en el párpado antes que este. Ahorita estoy aplicando Green Pixel, es un verde pastel. Lo voy a aplicar como tipo contorno en mi cuenca del ojo para dar ese toquecín. Es un tono un pastel muy bonito, es un verde. Y este lo voy a aplicar de esta manera con movimientos de vaivén. Y después voy a aplicar el tono Blue Martini. Este es un azul pastel. Es un azul pastel. Lo voy a aplicar difuminándolo de adentro hacia la parte central de mi párpado superior. De mi párpado muy, muy, muy superior. Y el tercer tono va a ser el tono Shy Grape. Ese es un tono uva pastel. Porque hay otro tono más, lavanda. Este es el tono pastel, un moradito pastel. Y como cuarto tono, el Lazy Lavender, que este es un lavanda pastel. Entonces, estos son puros colores pasteles, pero vámonos por tonos, ¿no? La misma gama de colores, ya saben, del verde, pasando al azul y pasando
al, los morados. Ya después de esto voy a hacer un corte de cuenca para continuar con los siguientes tres tonos. En este caso ya voy a comenzar con un tono más fuerte o oscuro. En este caso voy a aplicar Dignity Rose, que es un rojo frambuesa o un rojo rosa como la flor. Y lo voy a aplicar igual desde el lagrimal hacia casi llegar al centro del ojo. Después voy a aplicar el tono Exciting Lemon, que es un tono amarillo y mate, ese sí es mate, y lo voy a difuminar. Ya la mezcla de esos dos dan un tono naranja, entonces en las fotitos ya van a ver que se ve así la transición muy padre. Y aquí como tercer tono, Pastel Apple, es un tono verde azulado neutro, no es ni cálido ni muy frío. Y también se ve muy padre la mezcla de estos colores. Ya habiendo aplicado estos tres, igual voy a hacer mi corte de cuenca para tener mi párpado móvil limpio. Y voy a comenzar con un color más claro en mi párpado móvil. Comencé con Brandy Apricot, es un tono durazno rosita muy suave. Y este es un tono satinado, trae brillitos plata. Entonces este va a ser de lagrimal hacia la mitad. Y en la parte central, Creamy Strawberry. Este sí ya es un durazno más durazno, tipo nectarina, como la cascarita de la nectarina. Pero también es un tono shimmer, entonces trae brillitos plateados. Y como tercer tono para mi tercio exterior, voy a aplicar el tono Festive Champagne, que es un tremoradito y rosa pastel, pero también es satinado y trae brillitos. Pero en realidad se quedan los brillos muy sutiles, entonces no hay ningún problema. Aquí estoy aplicando Blue Moon, que también tiene brillos plateados, pero al ser tonos más mate, pues no se ve tal cual, no se ve como un shimmer. Se ve satinado muy leve, pero tiene muy buena pigmentación. Hasta este punto, mi único pero es de que esta sombra satinada trae unos brillitos súper chiquitos. Si tú ya estás maquillada, vas a tener un montón de fallout y te queda brillosita la piel. Si es que ya traes la base de maquillaje. Si no la traes, ya sabes que puedes limpiar, lo retiras y comienzas. Y a la vez se ve muy bonito, unos brillitos muy muy sutiles que se ven muy padres. Voy a continuar, estoy haciendo el mismo modelo, entonces voy a continuar con este maquillaje. En la parte inferior del ojo voy a comenzar con un tono fuerte. Este es Hawaiian Taro. Este es como un rosa fucsia o fucsia. Y lo voy a aplicar del lagrimal hacia el exterior de mi párpado inferior. Y después voy a aplicar otro tono para juntar estos dos, que va a ser Tropical Mango. Igual es un tono satinado. Es un amarillo con brillitos plata súper pequeñitos. Pero con este voy a finalizar esta parte del párpado. Y de aquí me voy a ir con el lagrimal. Voy a utilizar un tono más shimmer para el lagrimal y me dé brillito. Se llama Feeling Peachy. Es como Brandy Apricot, pero este es más durazno, no tan rosa. Y es un tono metálico. Por el momento doy por terminado el maquillaje. Voy a hacer los últimos detalles. El delineado, las pestañas. Y regreso. Duraznito, y nada más con ustedes, bueno, me delineé los labios y con ustedes voy a aplicar el labial y el iluminador. El iluminador es de la misma marca de Amoros, es el Highlighter Kit, que es este kit de tres iluminadores. Es un iluminador chunky, no es así muy finito que digamos, pero igual funciona. Igual si no, te puedes aplicar la misma, una sombrita como iluminador. Voy a aplicarme el tono Skylight. Voy a aplicar con una brocha para iluminador. Y voy a aplicar aquí.
no quiero aplicar como que demasiado, pero sí un poquito como para dar esa luminosidad que a veces hace falta. Y con mi dedo voy a aplicar un poquito en el puente y en la punta, de esta manera. No apliqué pestañas porque las pequeñitas que tengo como que me iban a tapar todo, entonces lo dejé así por el momento para que ustedes lo puedan apreciar de esta manera y se alcancen a ver los colores. Ahí se ve un poco mejor. De labial voy a usar este bullet de Silky Matte Lipstick de Amoros, es el tono 24, es cashmere, es un tono como café neutro, digo, con todos los colores que traigo. Ahora sí está genial. Y la voy a aplicar mis labios de esta manera. Es un mate natural, suave, no es un mate acartonado. Y queda de esta forma. Voy a aplicar un poco de fijador de maquillaje. Este también es de Amoros, es el Makeup Fix. Esta cejita tiene aloe vera y no te deja acartonada la piel. Te deja un acabado natural y huele muy rico, huele muy muy fresco. Y listo, procedemos con las poses para cerrar este video. El video reseña tutorial, primeras impresiones de estas dos paletas. Como siempre, me sorprende cada día y no me deja con las ganas esta marca de que probar algo más. Están padrísimas, la pigmentación está súper bonita y divina. Digo, a pesar de que sean colores pasteles, se ven con este corrector de la misma marca también, o sea, queda precioso. Y ven esto. No apliqué pestañas porque me iba a tapar la mayor parte del párpado móvil, pero en las fotitos creo que ya las dieron con pestañitas. Y la base de maquillaje, súper bien, acorde al tono de mi cuello, mi pecho. Y los contornos, pues ahí están, hechos con el mismo corrector. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado este video tutorial reseña con Amoros. Y recuerden visitar mis redes sociales, Facebook, Instagram, y suscríbete aquí en mi canal en YouTube. Y si te gusta este tipo de contenido, regálame deditos arriba y nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.